I'm muy contento here in Hollywood, like with a hot Latin famous actor, Antonio. Actor, I'm a host. You know, you're in front of the camera the whole time, right? Yeah, in front of the camera the whole time. You always look beautiful like this. Huh? You always look beautiful like this. Oh, thank you so much. I like this color, actually. You like it? Okay, no, let's see your name. My name first. Oh, I like my dress or what is inside my dress? I'm just kidding. Okay, Marco Antonio Regil. What a beautiful name. Thank you, Leila. I like Marco. You know, Marco's very sexy. Really? Yeah. Tell me about it. Tell Americans, my name is Marco. They love it. I'm gonna try to say it like that. Hey, I'm Marco. 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 They no, like Marco. It better with the accent. Yeah, with Marco. The Latin. Marco. Like a fire. My name is Marco. I can talk like the Puss in Boots. Oh, I like that. Okay, Marco, contame un poquitito qué haces en los Estados Unidos. ¿Hace cuánto que vivís aquí en Los Ángeles? En Los Ángeles, 2 años y medio. En Estados Unidos, 9 años. Ya soy ciudadano. ¿Ah, sí? ¿De dónde venís? De México. Viene no, de México. No. Me dijiste 9 años en los Estados Unidos. Arizona, en Miami. Primero, y México antes. Miami. ¿Qué te gusta más? ¿Los Ángeles, Miami, Arizona? Los Ángeles, definitivamente, sí. El glamour de Hollywood, ¿no? No es glamour de Hollywood. Lo que pasa es que practico yoga y meditación y ando muy en el mundo espiritual. Y soy vegetariano, entonces... Yo también soy vegetariana. ¿De veras? No como carnes. Yo tampoco. Bueno, sí. Muerdes carnes, pero no comes carnes. Te la trago. Okay, Marco, dices que eres hot. Marco, decime una cosa. ¿Qué le tienes que decir a la gente que es famosa? Te habla tu novio. Ya. No, mi novio me dejó. No hablemos de eso otro momento. Ok. No me dejó, lo dejé. Ok. Ah, pues yo soy una chica mala. Mejor te entrevisto yo a ti. ¿Y qué pasó? Que Marcos, decime una cosa. Si le tendrías que decir a la gente que quiere ser famosa, ¿es algo bueno o es algo negativo? ¿Es algo divertido o es algo como fastidioso? Bueno, yo lo primero que le diré a la gente es que si tu motivación para trabajar en los medios es ser famoso, no lo hagas, porque esa no es la razón que te va a llevar al éxito. Ser famoso es algo que se da como una consecuencia, algo, something that happens because you do what you love, and then you happen to be famous because of that. That's how you become really successful. And at the end of the day, when you actually become famous, it's really nice when you're on TV, but it's not so nice when you're off TV. When you know what I mean? It's exactly. Like when you're not working, it's like a doctor. They go to a party and they oh, doctor, my elbow hurts, doctor, my tummy hurts, and they want, it's the same thing. So like, it's like you have to be on all the time. So it's a really hard thing to actually manage. So I wouldn't say that I would, if you're motivated by fame, you're seeing a mirage. Exactly. And plus, a lot of people and a lot of girls, they like you because you're famous, and that's hard sometimes, right? Yeah, of course, because that's not who you are. That's your job. Yeah, you know? Exactly. Pero me imagino que tendrás muchas chicas porque es un nombre sexy que realmente they like you because who you are, right? ¿Estás coqueteando? No, not me. I'm just watching TV right now. Sí, bueno, hay gente que le gusta tu trabajo y uno lo agradece, pero siempre es mejor estar con alguien que realmente se da la oportunidad de conocerte a ti y no te ve como la imagen de lo que sale en la tele, sino que se conecta con el ser humano, ¿no? Entonces, si por ejemplo, conoces a una europea y no tienes idea a qué te dedicas porque no vive en América, ¿te sentís más cómodo con ella porque no sabe quién sos? Me ha pasado mucho, because I've dated girls from the US, obviously, or from Europe, like you just said, and there's really a beautiful magic when they don't know what you do, because then they suddenly realize that you're well known or something, but they already know you. You know, exactly. So when I can get away with that, yeah, I don't. I tell them I work on TV, but I don't tell them what yeah, I really they do. They have no clue. Exactly. Pero entonces, cuando empiezan a ver que sos famoso y que las chicas te empiezan a seguir, no es como que se sacan un poco de what's going on here? Como que les parece raro todo eso. Pues yo vivo muy tranquilo, no doy muchos motivos para no es lo mismo un cantante o una estrella de telenovela que viven de eso. Mi relación con el público no es de ese tipo. Mi relación con el público es muy, muy familiar y muy tranquila y muy amistosa, pero no es en... No es esa locura que pasa con otros giros. No mientas. I'm pretty sure que si salimos los dos juntos ahora a la esquina, las chicas van a decir, ay, Marquito, ¿me das una firma, por favor? ¿No? Come on. Yeah, I mean, por ejemplo, si vas a México, capaz que en los Estados Unidos, como es una ciudad muy grande donde hay tantos artistas, tantos famosos... Sí.
uno pasa desapercibida y es más normal ver a famosos, ¿no? Sí, sí, pero te digo, te llega a suceder eso, llega a pasar esas cosas, pero conmigo normalmente son muestras de cariño de otra manera. Se toman foto y sí te dan un abrazo, pero no es esta locura, sino es más bien una relación más, más familiar. Siempre ha sido más de amigo. Familiar. Qué lindo. Sí. Marcos, decime alguno de los shows que has trabajado que te ha llamado muchísimo la atención en tu trayectoria. Mi favorito ha sido Atínale al Precio, que fue la versión en español de The Price is Right, que lo hice por varios años en México, que era un programa espectacular donde dábamos autos, casas, viajes, dinero en efectivo. Ese qué ha sido lindo. Mi ¿dónde mi está ese show? Yo quiero ir a jugar. Es como Price is Right on CBS aquí en inglés. Hicimos Family Feud también, que es, en México se llamó 100 mexicanos dijeron, y con Univision se llamó ¿Qué dice la gente? Eso lo hicimos como 5 o 6 años. El Teletón que hacemos cada año en México, llevamos ya 15 años haciéndolo y construyendo más de 20 centros de rehabilitación y ahora un hospital infantil de tratamiento de cáncer. Esos son los tres programas que han sido mis favoritos. ¿Sí? Y ahora, now you're doing this one in US, Dancing for the Stars, que es la versión en español, right? La versión en español de Dancing with the Stars. Aquí se llama My Dream is Dancing o Mi Sueño es Bailar. Y aquí en Los Ángeles, y me da mucho gusto, estoy muy feliz en Estrella TV haciendo este programa. Es uno de los pocos programas que se hacen en español desde Los Ángeles. Es verdad eso. ¿Y cómo te sentís estando con una conductora tan sexy como la que te pusieron? Muy contento porque tenemos a una Begoña fue la ganadora de la temporada pasada y ahora ella está co-conduciendo y ella entiende muy bien a los bailarines y entonces eso me gusta mucho porque los entiende y puede platicar con ellos de una forma muy especial. Me encanta todo lo que decís y como me pongo muy nerviosa, ¿por qué mejor nos vamos a mostrar uno de tus trabajos, algunos videos, okay, y nos despedimos acá mismo? Ok, okay. Nos despedimos. Vamos a ver más de Marco Regil en videos. Marco Antonio Regil. Bueno, antes de dar a conocer los resultados de hoy, estamos a menos de un mes de cumplir nuestro primer año en el canal de las estrellas y estamos muy contentos por eso. Este programa, como ustedes saben, es una coproducción con una compañía que se llama Mark Goodson. Hay un programa en Estados Unidos que se llama The Price is Right, lo que literalmente sería El Precio es Correcto. Ellos llevan, es un programa exactamente igual a este, llevan 27 años al aire. Nosotros apenas vamos por nuestro primero. Hace unos meses estuvimos por allá cuando grabaron el aniversario número 27 y Bob Barker, que es el conductor, nos hizo el enorme favor o nos hizo el honor de presentarnos mientras estuvimos ahí. Queremos compartir lo que pasó en Los Ángeles y que ya vieron en la televisión de Estados Unidos también con ustedes. We had Jaime, the announcer on The Price is Right in Mexico, do that bit. But Rod, I think I should, you know, the girls are so excited about you know who. That's right. And they're asking how old he is and they're asking is he married. I'm going to introduce him, don't you think? Oh, you definitely the should, Bob. The host yes. of The Price is Right in Mexico, Marco Regil.